Can you repeat after me? Yes. Hola viajeros. Hola viajeros. Bienvenidos. Bienvenidos. A False Creek Falls en Tennessee. To False Creek Falls in Tennessee. Hola viajeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y vaya que el día de hoy sí tenemos un video completamente diferente a los que estamos acostumbrados a ver acá en el canal. Y es que les quiero platicar un poco de esto. Hace unas semanas atrás, Alma y yo decidimos hacer un corto viaje al estado de Tennessee para conocer algunas ciudades increíbles como Chattanooga y otras que van a estar viendo en este video. Sin embargo, habíamos dispuesto este viaje para disfrutar y pasar un tiempo juntos visitando todos esos lugares. No habíamos hecho planes de grabar un video o de tomar fotos durante ese viaje, sino solamente disfrutar. Sin embargo, cuando llegamos y comenzamos a ver todos esos lugares increíbles, ella me hizo la pregunta, ¿por qué no grabamos un video para el canal de YouTube? Así que le dije, tienes razón, vamos a hacer un video para mostrarle a toda la comunidad del canal estos lugares increíbles, porque de verdad que son lugares muy hermosos y estoy seguro que les van a gustar a todos ustedes. Por esa razón, no grabamos una presentación, una introducción como la que ya estábamos acostumbrados a ver en los videos anteriores. Sin embargo, estoy seguro que este video estará tan increíble como los otros que les han gustado a todos ustedes. Por lo que les pido que por favor se queden hasta el final de este video y nos acompañen una vez más en una nueva aventura. Sin más que decir, entonces comencemos. Viajeros, ahora hemos llegado a uno de los lugares que nos hemos dispuesto a conocer acá en la ciudad de Chattanooga y es este tren que está a mis espaldas. Es como una especie de tren inclinado y estuve leyendo y es muy importante acá en esta ciudad. Entonces, al mirar las fotos y los videos en internet, nos llamó mucho la atención y dijimos, tenemos que ir a ese lugar. Hoy se los voy a mostrar a ver qué tal es. Ahorita hay muchísima gente acá formada. La entrada para subirte a este tren inclinado vale $20, pero de verdad nos llamó mucho la atención este lugar y quisimos visitarlo. Los vamos a subir ahorita y les vamos a contar qué tal es la experiencia. Ahora hemos llegado a la última estación. Bueno, es la única estación que hace este tren, este ferrocarril que hemos tomado el día de hoy. Y tienen este mirador y vas a tener una vista de toda la ciudad. Vas a poder ver el río por allá, los edificios, vas a ver cómo pasan los carros y se ve genial. Es una vista increíble. ¿Do you want to say anything? It's beautiful. I don't know what to say. Es un lugar muy bonito realmente para venir a observar, para venir a mirar y pasar el rato. En este momento que estamos nosotros son las 12 del mediodía y realmente el sol está muy fuerte, pero creo que el mejor horario para visitar este lugar puede ser como las 5 o 6 de la tarde y vas a tener una vista espectacular porque en ese momento ya no va a haber tanto sol. What time closes this train? Last train is at 6:30. El último tren sale aproximadamente a las 6:30. Do you like this place? I like a lot. Es un lugar muy bonito y creo que si vienen se la van a pasar muy bonito acá. Algo que me gustó mucho es que en la estación vas a encontrar una pequeña tienda donde vas a poder comerte algo, tomar algo y sin embargo llevarte un recuerdo, comprar un recuerdo. Oh, me gusta mucho esto, miren, son unas tazas que tienen el recuerdo de la foto del tren que vas a tomar y lo que más me gusta es que tiene tu nombre. Hay infinidades de nombres, como también está papá o abuela y acá están los nombres, o sea, ya hay algunos nombres y si tienes suerte te vas a encontrar el tuyo. No creo poder encontrar el mío acá porque los nombres de acá son muy diferentes a los de mi país. Sin duda alguna aquí vas a encontrar todos los recuerdos que quieras llevarte de este viaje. Miren qué bonitos los llaveros, cuestan $6. Miren estos viajeros, sí que me gustaron mucho. Son unos recuerditos de tren, pero son para colgarlos en tu árbol de Navidad. Qué increíble, acá tienen uno para que hagan la prueba. Creo que es muy común acá en las tiendas de Estados Unidos o en las paradas para comprar recuerditos encontrarte con este tipo de medias. Ya las he visto en varias ocasiones que he viajado y de verdad que son muy bonitas, llaman mucho la atención. Y es que no solamente una tienda de recuerdos para comer, sino que miren, vas a encontrar hasta juguetes. Miren estos vasitos para los shots, me gustan mucho. Y lo que me llama la atención es que tiene acá parte de la historia de este tren. Este cuesta $12. Me gusta el hecho que vas a encontrar cosas referentes también a la Navidad. Y me gusta mucho esta bolita de acá del tren. Cuesta $16. Creo que esta es la única forma en la que voy a poder comprar recuerditos cuando vaya a alguna tienda. Porque Alma seguramente va a querer
No, you want anything? Yes. Definitivamente, si vienes a este lugar, tienes que comprarte este destapador con la foto del tren inclinado. Está muy bonito, cuesta $10. Te vas a encontrar también algunos imanes para poner en tu nevera de recuerdo, y esto es algo que siempre vas a ver en todas las tiendas, porque es una costumbre acá en Estados Unidos que las personas compren recuerdos para pegar en su nevera. Miren, viajeros, me sorprendió mucho encontrar esto. Es un cubo Rubik y vas a encontrarte con los lugares más bonitos de acá de la ciudad de Chattanooga, como el tren inclinado, este castillo de acá que querríamos conocer, esta montaña de acá donde está esta cascada. Me gustaría visitarla también. Ok, viajeros, miren, es la primera vez que voy a comprar algo en una tienda de recuerdos y es para almas. Do you like? I like. Thank you. I'm sitting here and had so much more, and a man is making me an offer I can't turn down. I was living last year by the side of the road. I was walking into that great unknown. Hola, miren, alma está muy feliz con su collar. Do you like your knuckles? Like a lot. Thank you. Ahora andamos haciendo un poco de exploración urbana porque Alma encontró un parque nacional y me acaba de decir que está a 2 minutos. Only 2 minutes away. Vamos a ver qué tal. Miren las casas de acá, que son bien bonitas, me encantan. Creo que por esta zona vive gente millonaria, gente rica, creo, porque miren el tamaño de las casas que hay por aquí. Esta parece una casa de película. Do you like this house? This is very beautiful. La verdad es que cuando andes por acá te vas a encontrar con casas súper bonitas, pero de todas, esta fue la que más me llamó la atención. Está súper bonita. A Alma le encantan las rosas, las flores y todo lo que tenga que ver con naturaleza. Alma me dice que le gustan mucho las rosas y que quiere tener un día una casa con muchas rosas. Creo que han sido más las veces que nos hemos detenido en el camino para que Alma vea las rosas y las flores que las veces que nos hemos detenido a ver otras cosas. Miren. Hey, baby. Sí, como les digo, por esta zona debe vivir gente de mucho dinero, porque las casas son súper grandes, súper espaciosas y tienen unos jardines increíbles. Y eso que es en la parte de la calle, o sea, imagínense cómo serán por dentro, cómo serán los jardines que tienen adentro. Algo que me gusta mucho de esta ciudad es que tiene mucha vegetación. Es una ciudad muy verde y por donde quiera que caminas te vas a encontrar con árboles, con naturaleza, y tiene unas vistas increíbles. Cuando veníamos viajando para acá podíamos ver los ríos, las montañas y todo muy verde, y de verdad que llama mucho la atención. Es un lugar muy bonito para pasear un fin de semana o unas vacaciones. De verdad que hay lugares que son increíbles. Nos gustaría tener un poco más de tiempo, pero solamente vinimos por un día y hemos hecho un pequeño plan para disfrutar esta ciudad. Bueno, viajeros, si encontramos el parque, Alma tenía razón, estaba solamente unos 2 o 3 minutos, y quiero que vean, allá está la entrada y por supuesto que vamos a ir. Pues sí, viajeros, como les dije, si encontramos el parque, es un parque nacional y creo que es algo relacionado a una guerra o algo así de la historia de acá de Estados Unidos, de esta ciudad, pero no vamos a entrar, solamente vinimos a ver el exterior y ver qué onda con esto, cuánto vale la entrada. Está muy bonito, es una especie de castillo, algo así, pero solamente es la entrada. La verdad no estamos muy interesados en entrar ahora porque estamos haciendo tiempo para poder irnos a otro lugar que sí nos interesa conocer. Sí, como les dije, este lugar tiene que ver con alguna batalla de acá de Estados Unidos. De todas maneras voy a tratar de investigar y les voy a dejar acá en la pantalla, porque es que a medida que vas avanzando para venir a este parque te vas a encontrar con este tipo de atracciones para tomarte fotos o llevarte de recuerdo, como este cañón. Me llama mucho la atención, lo voy a preparar para irme a visitar Venezuela. Desde acá donde se compra la entrada se puede ver que solamente es un camino donde vas paseando, puedes ir caminando, disfrutar un tiempo al aire libre y tener una vista increíble de la ciudad. De acá puedes verlo todo, pero vas a tener la misma vista que tienes cuando te subes al tren inclinado. Creo que lo vamos a dejar para después porque realmente necesitamos tener un poco más de tiempo para disfrutar este lugar, y ahora nos vamos a dirigir a un lugar increíble, así que no se pierdan nada de este video y quédense hasta el final. Ahora estamos haciendo la fila para regresarnos y hay mucha gente. Acaba de llegar un tren, pero yo creo que vamos a tener que esperar el otro, y es que más o menos viene un tren nuevo cada 50 minutos, cada hora. Pero miren la fila, hay demasiada gente, pero sí disfrutamos mucho la estancia acá en este mirador. Está muy bonito el lugar y
vas a tener unas vistas increíbles. En este momento tenemos un poco de prisa, esperamos poder entrar en este tren, aunque no lo creo, está muy difícil porque hay mucha gente, pero si no, pues de todas maneras tendremos que esperar al siguiente tren para llegar hasta donde dejamos el auto y seguir con este viaje. Ok, viajeros, sí lo logramos, pudimos entrar al tren. Realmente había mucha gente, pero creo que el tren es suficientemente grande para que entraran todos. A pesar de que había mucha gente, van varios asientos vacíos y la verdad que eso me alegra mucho, porque haber esperado unos 50 minutos más, de verdad que no fuese retrasado todo el viaje. Y quiero que vean cómo es este tren. Me gusta mucho el hecho de que tiene las ventanas muy grandes y vas a poder disfrutar de unas vistas increíbles. Listo, viajeros, finalmente hemos llegado donde está nuestro carro y ahora sí estamos preparados para irnos a nuestro siguiente destino. Bueno, viajeros, ahora hemos hecho una pequeña parada para comer algo porque literalmente nos estábamos muriendo de hambre. Realmente ella me dijo que no tenía mucha hambre, pero yo sí tenía mucha hambre. Así que hemos venido a un restaurante que se llama Vidas y lo que estuve mirando es que es como un poco antiguo y es que está abierto desde 1950. Entonces, para explicarles un poco, es como un buffet y te van sirviendo una que otra cosa de comida. Ya les voy a mostrar qué tal está y les voy a decir qué tal está la comida. Pues para decirle la verdad, hay muchas opciones y me sorprende mucho cómo es la mesa. Quiero que miren cómo es la de aquel lado y es igual a esta, pero te van poniendo las cosas y tú vas rodando acá la rueda y vas a seleccionar lo que tú quieras. Por ejemplo, acá es pollo frito, esto de acá no sé qué sean, pero también son fritos. Este de acá es barbecue. Acá tenemos dos piezas de pollo también fritas. Acá tenemos un poco de pan salado, y ese es sweet corn. Ah, que este es pan de maíz. Ensalada, esta es como la que venden en el Arturos, y esta de acá es ensalada de papa y creo que está muy buena también. Hay un montón de opciones para escoger, pero yo creo que voy a empezar con esta ensalada de papa y creo que va a estar buena. Vamos a ver qué tal. Lo que me gusta de este restaurante es que una vez que termines todo lo que está acá, puedes volver a pedir más si tienes más hambre, y creo que es una de las cosas que más me gustó, que vamos a comer hasta decir ya basta. Pues este de acá es mi plato. Me eché los dos tipos de ensalada que tienen. Esta es la de papas con mayonesa y esta es repollo con mayonesa. Me puse dos piezas de pollo y estas cosas no sé qué sean. Voy a probarlas y les voy a decir qué tal están. Y este es el plato de Alma. Ella sí se puso un poco más de cosas y escogió este pan de maíz. Me llama la atención, sí que lo voy a probar ahorita. Yo tomé primero este que es como pan salado, pero igual voy a tomar el otro también. Esta es la ensalada que les digo, que es como la que venden en Arturos allá en Venezuela, y es simplemente repollo. Acá se llama cow salad con mayonesa, y realmente donde la pruebe creo que va a saber igual porque es solamente repollo y mayonesa. Por supuesto que no puedes comer esta ensalada sin comerte una pieza de pollo, y en este caso nos trajeron un pollo frito. Se ve súper bueno, a ver qué tal. Sí, está bien delicioso, está súper suavecita la carne, no está crujiente al 100%, pero sí se siente buena la textura. Me gusta porque es súper suavecito y se siente de ese sabor rico, me encanta. Tengo que admitir que desde que estoy acá en Estados Unidos, el mejor pan que he probado acá en un restaurante ha sido este. Es súper suavecito y me preguntaba por qué, pero ahorita que estoy leyendo acá el menú, me acabo de enterar que es un restaurante casero donde ellos mismos preparan todas las comidas. No es un restaurante como una cadena rápida, sino que ellos mismos preparan toda su comida con un toque casero, y de verdad que eso me encanta porque sí se siente el sabor de la comida. No es como cuando vas a cualquier otro lugar y simplemente comes y comes y a veces ni sientes lo que estás comiendo, pero en este lugar cada ensalada, cada verdura, cada cosa que comes se va a sentir un sabor casero que me encanta.
Viajeros, ya llegamos al lugar donde habíamos pensado venir. Realmente fue la principal razón por la que viajamos a este estado de Tennessee desde Georgia. Y nos encontramos con la mala noticia de que está cerrado. Solamente permiten nadar hasta las 4 de la tarde. Y es algo que me parece muy mal. Pues no sabía, no leímos esto en internet porque el horario aparecía hasta las 6 de la tarde. Y nosotros llegamos aproximadamente a las 4:20, 4:30. Pero quiero que vean la cascada, cómo se ve. Está muy bonita. Hace un sol muy bonito para tomarse unas fotos y supongo que el agua debe estar bien fría para tomar un baño, pero lamentablemente nos encontramos con este lugar cerrado en el sentido de que no podemos nadar. Sí, sí permiten nadar, pero solamente hasta las 4 de la tarde. Pero cuando leímos en internet no salía que el horario estaba regulado para los baños, sino que pensábamos que era hasta las 6. Y de repente el día de hoy en este video ustedes se estarán preguntando por qué no estoy usando lentes, y la respuesta es muy graciosa, y es que cuando comencé a grabar el video tenía mis lentes puestos, pero se me cayeron y resulta que se rompieron. Y miren esto, se imaginan que yo esté grabando un video así, voy a parecer un pirata. Entonces decidí dejarlos a un lado el día de hoy y grabar un video completamente sin lentes. Pues lamentablemente el lugar está cerrado, está muy bonito para tomar un baño. Miren esas aguas cómo se ven de hermosas, y lo que me gusta es que se puede nadar, puedes meterte, puedes nadar. En la parte de allá de abajo tiene como una piscina y el agua se ve súper clarita. Estamos buscando ahorita en internet algún otro lugar cercano para poder irnos a nadar un rato, a disfrutar un rato, algún lugar, alguna cascada, un río cerca para poder meternos a bañar. Así que vamos a seguir buscando y no se pierdan esta aventura. Vamos a ver qué nos encontramos, pero por ahora nos despedimos de Cummings Falls acá en el estado de Tennessee. Bueno, viajeros, acá lo estamos intentando otra vez encontrar esta cascada. Hemos llegado a otro parque llamado Falls Grease Falls. Esperamos poder esperamos esta vez tener más suerte y encontrarlo abierto. Hemos hecho una caminata, llevamos aproximadamente unos 10 minutos caminando y no hemos visto señales todavía de la cascada, pero creo que vamos en la dirección correcta. Y lo que me sorprende es que no hay nadie alrededor, vamos completamente solo, no hemos visto ni una sola persona, y es algo que nos sorprende bastante. Sin embargo, vamos a caminar un poco más a ver qué nos podemos encontrar más adelante. Pues viajeros, creo que vamos en la dirección correcta y acá nos encontramos un letrero, lo que nos indica que la cascada se encuentra hacia allá. Miren ese puente tan bonito que se ve, y creo que ahora sí vamos a lograrlo, así que no se vayan todavía. Vamos a ver si podemos lograr llegar a esta cascada llamada Falls Creek Falls. Miren, Alma va muy contenta porque esta vez parece que sí lo vamos a lograr. Algo que sí les tengo que decir es que el camino para llegar a esta cascada se está poniendo muy difícil. Es muy empinado y vamos en bajada. A veces hay escaleras, otras veces hay piedras, y a veces te vas a encontrar con este tipo de bajada o de escalera, pero hay veces que se pone peor. Aún vamos caminando, todavía no hemos llegado a la cascada. Hemos hecho una pequeña parada para descansar. Ya llevamos aproximadamente 20 minutos caminando. Allá está Alma tomando algunas fotos del lugar. Ella está encantada porque le gusta mucho la naturaleza, al igual que a mí. Y hacer este tipo de planes, la verdad que nos emociona mucho. Pero la verdad no sabía que había que caminar y pasar por caminos tan difíciles para poder llegar a esta cascada. Lo estamos haciendo lo más rápido que pueda porque ya acá van a ser las 7 de la noche y va a empezar a oscurecer bien rápido. Así que estamos tratando de llegar a la cascada lo más rápido posible para grabarles algo y luego regresarnos. Sin embargo, lo que le estaba diciendo es que para regresarnos nos vamos a cansar mucho porque vamos a subir muchas escaleras. Así que espero poder grabarles algo antes que se vaya la luz del sol y poder regresar rápidamente, porque tenemos que conducir unas 4 horas más para llegar a casa. Así que vamos a ver. Creo que estamos viendo la luz al final del túnel. Viajeros, sean bienvenidos a esta cascada llamada Falls Creek Falls. Miren esto, qué increíble.
Misión cumplida, viajeros, lo logramos. Hemos llegado después de una larga caminata y largas horas de manejo. Por fin llegamos a una de las cascadas más hermosas del estado de Tennessee, llamada Falls, Creek Falls. Y está muy bonita. Cuando llegamos pensamos que solamente íbamos a poder mirarla desde un mirador que tienen, pero luego de caminar más o menos unos 25 minutos pudimos llegar hasta acá donde podemos tomar un baño. Ya mismo nos vamos a meter porque tenemos pocos minutos, yo creo que media hora aproximadamente para bañarnos y regresarnos, porque el camino sí está difícil. Entonces simplemente vamos a grabar algo rápido para enseñarles, pero es un lugar muy bonito. Miren la altura que tiene, es súper impresionante. De verdad que acá te puedes tomar una foto, grabar unos videos increíbles. Me gusta mucho este lugar. Creo que valió la pena completamente la caminata, todo el recorrido que hicimos, haber bajado todas esas escaleras, todas esas piedras. Había momentos en que casi nos caíamos, pero realmente vale la pena. Estoy muy feliz de estar acá y poderles compartir una nueva aventura. Así que voy a tomar un baño, voy a ver si les puedo grabar algo mientras me baño. Sin embargo, les voy a dejar unas tomas increíbles a partir de ahora. Damn this rich and body, it's broken down and aching, fears, and I can't seem for the life of me to hold back these tears. Now they're flowing like a river alongside the remnants of my soul. Strung out in the heartland long. Bueno, gente, acabamos de regreso y quiero mostrarles un poco del camino. Ya oscureció completamente. Miren, no se ve nada. Venimos con las linternas encendidas. Ahí viene Alma, está súper cansada.